Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a las redes del Centro Cultural de España en El Salvador. Estamos en el segundo conversatorio en el marco de la exposición Futuro que inauguramos hace 2 semanas en el Centro Cultural de España. Inauguramos, por supuesto, desde casa una exposición que tenemos en nuestra sala virtual en la página web del Centro Cultural de España. Lamentablemente no podemos tener esta exposición de modo físico. Pero también tenemos que contar que es una exposición que surgió de una manera muy peculiar y por eso ha sido bien fácil adaptarla a la sala virtual del Centro Cultural. Esta exposición surgió hace bastantes meses cuando estábamos cerrando un ciclo de la revista Impúdica, una revista que hacemos en colaboración con El Faro y que surgió para celebrar nuestros respectivos 20 años del Faro y del Centro Cultural. Y para cerrar este primer ciclo de la revista, decidimos dedicar un número a pensar el futuro. Cuando nos quedaba el libreto interno de la revista, que siempre dedicamos a algo más visual, a imágenes, a fotografías, a ilustraciones, con Antonio comentamos que sería divertido inventarnos una exposición, que obviamente no existía, sería una exposición para el futuro. Entonces ahí surgió esta exposición, Antonio contactó con varios artistas que se sumaron pues enseguida, la verdad es que tuvo aceptación la idea, fue bien fácil y se sumaron en torno a 10 artistas que dieron pie a esa exposición que era parte de una revista. Claro, ahora nos venía muy bien replantear y repensar esa exposición en el contexto que estamos viviendo. Por un lado teníamos todas las imágenes, pero es verdad que los artistas de nuevo se sumaron fenomenal y muchos de ellos han querido darle la vuelta a las obras porque obviamente en apenas menos de un año, en apenas meses, lo que en aquel momento era una mirada hacia el futuro ha cambiado radicalmente. Ahora ya no vemos el futuro como hace apenas unos meses a causa de esta crisis sanitaria, de esta pandemia, de esta epidemia que estamos viviendo, ¿no? De ahí surgió la exposición y nos parecía también pertinente acompañarla de unos conversatorios que nos ayudaran a darle vueltas, a reflexionar juntos sobre cómo veíamos el futuro en el mundo del arte, ¿no? Un primer conversatorio en el que principalmente conversamos con artistas, con los artistas que eran parte de la exposición, cómo ellos desde su lenguaje artístico se veían capaces de contar lo que está pasando, de crear narrativas diferentes de las oficiales o de las formales que se venden en los medios de comunicación o que se leen en los medios de comunicación. Este segundo conversatorio en el que vamos también a pensar desde las instituciones, ¿no? Tenemos a dos invitados que ahora enseguida voy a presentar, que trabajan ambos en museos. Antonio y yo trabajamos en el Centro Cultural. Entonces, también queremos pensar juntos cómo las instituciones puedan adaptarse a esta nueva situación. Y no estoy hablando de medidas de bioseguridad o de protocolos de entrada, de sanitización, sino de algo más, ¿no? ¿Cómo nos inventamos los nuevos museos y centros culturales para la nueva realidad que estamos viviendo y que se vienen meses en que va a seguir así, probablemente a lo mejor incluso peor? Y nos quedará un último conversatorio para la semana que viene en que miraremos el panorama desde un punto de vista más académico y de la teoría crítica del arte. No me quiero enrollar más porque quiero presentar a nuestros invitados. Tenemos hoy con nosotros a Eugenia Lindo, directora del MARTE. Ella es psicóloga clínica, educadora y gestora cultural, enfocada en proyectos de desarrollo comunitario a través del arte para la transformación social. Es máster en psicología de la educación y máster en arte contemporáneo, conceptualización, mediación cultural y gestión. Así que ha dado un gran salto después de 9 años trabajando en España en proyectos más de terreno, más de barrio y muy vinculados a la educación para dirigir el Gran Museo del Salvador, que es el MARTE. Así que estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Y también tenemos con nosotros a Pablo Martínez, que bueno, para mí es un placer tenerlo, aunque sea ahí al otro lado de las ventanitas del Zoom, porque le conozco también ya desde hace bastantes años. Me gustaría pensar que además somos amigos, le respeto un montón, me parece un grandísimo profesional y me gusta mucho que pueda estar con nosotros compartiendo su mirada sobre lo que podrían ser esos museos por venir, ¿no? Él acaba de publicar este texto que hemos compartido nosotros también en las redes, en la revista Contexto, con esas notas para un museo por venir y cómo nos gustaría pensar, soñar, imaginar ese posible museo, ¿no? Pablo Martínez trabaja como jefe de programas en el MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, desde el 2016.
Antes fue responsable de educación y actividades públicas del CADOSEME, un centro cultural también muy importante de la Comunidad de Madrid, desde el 2009 al 2016, y además ha sido profesor asociado de Historia del Arte Contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Dirige la colección de ensayo et al. Del MACBA y forma parte del equipo editorial de la Internacional Online desde 2016. Entre sus líneas de investigación se encuentran el trabajo educativo con el cuerpo, así como la investigación acerca de la capacidad de las imágenes en la producción de subjetividad política. Es secretario de redacción de la revista de investigación Revisiones y forma parte del grupo de investigación y acción sobre educación, arte y prácticas culturales, las LINDE. Ha editado publicaciones como Arte Actual, Lecturas para un espectador inquieto, No sabíamos lo que hacíamos, Lecturas para una educación situada, y ha comisariado exposiciones en Werker y Adelita Husni Bey. Ha participado en numerosas publicaciones colectivas, entre las que destacan Visualidades críticas y ecologías culturales, Patricia Esquivias, A veces decorado, William de Rugg, Index, y Pensar la imagen, Pensar con imágenes. Así que estamos, Antonio y yo, muy contentos y muy bien acompañados de dar inicio a este conversatorio. Y aunque creo que la pregunta ya ha quedado en el aire cuando lo he presentado, sí que me gustaría, a lo mejor, para iniciar esta charla, les vamos a dar un ratito a Eugenia y a Pablo para que ellos hagan una introducción al tema. En base a esta pregunta que les vamos a hacer, y para hacer la pregunta os voy a leer un trocito del manifiesto del CADOSEME, este museo del que os hablábamos, en el que Pablo trabajó, que ha presentado un manifiesto como introduciendo algo, contando cómo se han reinventado para volver a abrir en esta situación de la epidemia. Y dice este manifiesto: los museos surgieron de la necesidad de preservar objetos depositarios de una identidad cultural. Su autoridad disciplinaria emanaba de su capacidad para dar definición a un colectivo social. Si un museo recoge el legado material que compone una cultura para reproducirla en el transcurso del tiempo como igual a sí misma, su naturaleza es conservadora. Pero el legado que custodia también puede ser entendido de otra manera, con otra potencialidad. Los objetos cristalizan relaciones sociohistóricas de producción y cuando se les devuelve su contexto, cuando recuperan la experiencia de su sentido, pueden servir como herramientas para concebir nuevas formas de tradición y a su vez den lugar a nuevas formas sociales. Un museo de arte contemporáneo se define por fuerzas similares, pero debido a su objeto cambiante que atiende a un presente inmediato y que necesariamente ha de abrirse al futuro, está destinado a ser en sí mismo un proceso social. Un museo de arte contemporáneo no es una voz, sino un coro de voces, no es un cuerpo, sino una forma coreográfica. En el CADOSEME siempre hemos defendido que como institución somos una ficción especulativa. Pensamos en cómo ser útiles para las prácticas artísticas que vendrán. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del arte con respecto a la creación de futuro? Si queremos pensar en la función de nuestras instituciones, es fundamental pensar qué le hace el arte al lenguaje, qué le hace el arte a la identidad, qué le hace el arte a la realidad. Sobre todo, ¿qué les va a poder hacer? Yo creo que ahí en el CADOSEME nos lanzaban un poco el detonante de cómo veis desde vuestra posición ahora en dos museos importantes, referentes y estandartes del arte y de la cultura contemporánea, ¿cómo veis el sentido, el ser, el estar y el futuro de los museos en esta situación que estamos viviendo? Eugenia, te damos primero a ti la palabra, Antonio me va a acompañar luego posteriormente también para la moderación y preguntas y respuestas, pero queremos empezar por nuestros invitados para que nos den una posible respuesta a esta pregunta. Eugenia, empezamos contigo. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias a Teatro Cultural de España por la invitación, por contar con el museo y por contar conmigo en particular. Y la verdad que por si no estaba lo suficientemente nerviosa, luego con el currículum de Pablo, pues ya gente, ¿no? Pero intentaré dar respuesta a la pregunta en específico con el Museo de Arte. Quizás la primera pregunta, o sea, más que contestaría tu pregunta, pero que la pregunta que más continuamente me hacen es ¿cuándo vas a abrir el museo? Y para mí es esa pregunta, el hecho de, bueno, ya como psicóloga, ¿no? El hecho de que te hagan la pregunta tantas veces significa a lo mejor
que eso tiene que ver con algo significativo que a lo mejor no hay que ponerle mucha atención, ¿no? Entonces, vamos por esa. Y la respuesta mía, yo veo la cara de la gente cuando la respondo y se me quedan mirando como que estoy hablando en chino, de vamos a abrir cuando estemos listos. En el caso de un museo privado, como es el Marte, podemos decir eso. Si fuésemos un museo público, estuviésemos obligados por una normativa, por lo que cuenta la primera oración del manifiesto que han leído, que tiene que ver con responder a otras cuestiones que va en relación a unos planes políticos y a unos planes de Estado. Nosotros podemos tener la libertad de sentirnos cómodos cuando abramos también. Y parte de eso, o parte de definir esa comunidad, tiene que ver con la idea de que para mí es bien importante que cuando abramos el museo se sienta diferente. No puede ser lo mismo, no pretendo que sea lo mismo. Y ¿qué diferencia podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo podemos hacerlo? Dependerá del proceso que sigamos en conjunto con hasta el momento estamos en diálogo con agentes culturales, con otros agentes culturales como instituciones, gestores, artistas y tal, que nos van contando un poco cuál ha sido su experiencia con el museo, qué cosas qué esperan del museo, no solo, o sea, qué han esperado del museo en el pasado y a lo mejor se han encontrado con que no o sí, qué se esperan en un futuro o cómo quisiera, pues esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué quisieras que fuera el museo para ti? Y en base a todas estas reflexiones y todas estas sugerencias y todas estas necesidades y todo eso, vamos poco a poco encontrando más luz en el camino de personalizar el museo. Había una frase que escuchaba yo continuamente antes, porque yo siempre he estado conectada con el museo, a pesar de que ahora estoy dentro. Y la frase era, es que un museo, o hemos trabajado muchísimo para hacer un museo de primer mundo, y decía, vamos, pero ¿cómo? Entonces, además porque he trabajado proyectos de cooperación al desarrollo, de educación para el desarrollo en España, de todo esto, y yo decía, primero, sí, aquí estoy todo el tiempo dándome con educación para el desarrollo, hablando de relaciones norte-sur, sur-sur, y luego me vienes ahora con que un museo de primer mundo, ¿no? Con esta visión de, pues muy de colonizadora, ¿no? O sea, entonces, esto lo que hace al final, o el museo que viene por venir en el caso específico del Museo de Arte, en cómo lo veo yo, es que el museo tiene que aprender a ser un lugar para estar. Tiene que aprender a ser un lugar de experiencias, no solo de ver, o no solo de, bueno, ya podemos hablar de eso, de contemplar, ¿no? Pero que tiene que ser un lugar que te invite a estar, que te invite a quedarte, que te invite a volver, no solo por el contenido que tenga, sino por la experiencia que es capaz de generar en la persona que llegue. Luego podemos hablar, porque es que hay múltiples formas de ver público, ¿no? Y esta es como siempre la controversia en relación a lo público, de pongámosle etiqueta a todos y juntémoslos a todos en manadas, ¿sabes? Para luego responder a necesidades específicas, pero para mí viene por empezar a verlo tan amplio como que te den ganas de volver. Y eso en relación a cómo se han mantenido tradicionalmente los museos en general, creo que tiene que ver con romper esta noción de que por eso hablábamos, o me costaba tanto preparar esta presentación, porque decía, pero es que y tanto tiempo llevo estos 5 meses con que me presentan proyectos, me presentan propuestas, me presentan todo, y es que con este lenguaje que quiere sonar, no sé, como que sabemos un montón, ¿no? Y estaba viendo también Pablo, hice un poco de trampa contigo también, porque me puse a ver un poco también videos de entrevistas tuyas en YouTube, y entonces
que sí que me encantó el término fracaso, ¿no? Porque decía, claro, yo he pasado toda mi vida luchando contra el fracaso y ahora se supone que tenemos que aprender a fracasar, ¿no? Y entonces yo decía, claro, es que no, ahora no sé, porque toda mi educación, toda mi familia, todo el mundo, no fracase, ¿no? Trata de conocer muy bien el contexto, conocer muy bien el diagnóstico, saber muy bien cuáles son las características, tenerlo todo muy clarito para luego poder actuar. Entonces, estamos en esas vías, estamos en vías también de poder permitir el mayor acceso posible. Lo que creo que tenemos que hacer en es entendernos más como el rol, digamos, y la responsabilidad también entendida más desde la idea de crear oportunidades, de abrir esas las posibilidades de esas oportunidades, ya sea si es digital, ya sea si es presencial, si es un centro escolar, si es una persona que llega independientemente porque le gusta, yo qué sé, el arte o porque quiere saber de historia, por favor. Pero generar estas oportunidades, no necesariamente dictar qué querés que piensen o cómo querés que lo piensen o tal, sino darle la oportunidad que lo piensen. Y luego tenemos un vacío gigantesco en El Salvador y creo que es muy importante eso, romper o cambiar el término de investigación. Queremos por la vía de eso, lo que pasa es que no nos queda como muy claro si eso significa una beca o acciones. Evidentemente tiene que ver con articulación. Mi trabajo anterior o mis trabajos anteriores siempre han tenido que ver con articular entre las diferentes instituciones y asociaciones que hay en el territorio. Y buscaríamos eso para generar esos espacios, generar un esbozo de un plan, un esqueleto de un plan, y luego una plataforma tal que permita que por lo menos la gente que tenga acceso a internet pueda acceder a la colección y a todo lo que estamos. Perdón que no me active el micro. Muchísimas gracias, Eugenia. Yo creo que solo escuchándote ya nos surgen preguntas, seguro que Antonio también, pero vamos a dar en primer lugar paso también a Pablo Martínez para arrancar un poco una primera ronda con respuestas y luego ya seguro que empezamos todos a conversar y a preguntar. Pablo, si te parece, tu turno. La pregunta la misma. ¿Cómo nos imaginamos el ser, estar, el futuro de los museos en esta situación que estamos viviendo? Bueno, pues yo antes que nada, o antes que empezar, quería agradecerte la invitación y el afecto. Aquí estoy más que nada por amistad y por compromiso por el trabajo que desarrollas en cada lugar por los que vas pasando, ¿no? Que es una movilidad continua esta de los centros culturales y, bueno, porque admiro el trabajo que haces en cada lugar en el que estás, ¿no? Y también porque me apetecía mucho conocer a Eugenia, que cuando estuvo en España no nos conocimos y nos tenemos que conocer en Zoom así en medio de una pandemia global, ¿no? Pero bueno, nunca, nunca tarde, ¿no? Yo quizá me cuesta mucho pensar en el museo del futuro, ¿no? O quizás algo que no me aventuraría a hacer. A pesar de que yo he escrito un texto que viene de una investigación o que no era el primer texto, sino que viene de una serie de textos en los que jugaba con la idea del porvenir, ¿no? El porvenir que tenía que ver, o que yo uso, o que trae cojo de un teórico, que es José Esteban Muñoz, en el que él habla del porvenir relacionado con las cuestiones queer, ¿no? Con las cuestiones más identitarias relacionadas con las comunidades queer, ¿no? Que serían las comunidades raras o de los raros, ¿no? De los maricas, de las bolleras o de los trans, ¿no? O de los marrones en Norteamérica, ¿no? Porque él era cubano, ¿no? En Estados Unidos. Y él habla de esta idea del porvenir como una cuestión, partiendo del texto de La Esperanza de Ernst Bloch, ¿no? Del principio de la esperanza, hablando de este principio anticipatorio basado en la esperanza, ¿no? Sí, la esperanza y el miedo son pasiones o afectos anticipatorios, ¿no?
Él apuesta por la esperanza frente al miedo, ¿no? Y vemos como en la política contemporánea hay muchos políticos que apuestan por el miedo frente a la esperanza, ¿no? Pues hay una apuesta fundamental que tiene que ver con la esperanza. Y ese porvenir, de alguna manera, activa unas imaginaciones de lo que todavía no está aquí, ¿no? Que no tiene que estar directamente relacionado con una proyección de futuro, o con esta temporalidad que entendemos del presente y del futuro, ¿no? Y ahí a mí me interesa porque él habla justamente de que la imaginación en el presente está atrapada, ¿no? Está atrapada por el aquí y ahora heterosexual, ¿no? Por un aquí y ahora de lo que sucede en este tiempo, que justamente es el tiempo que vivimos de las noticias, ¿no? Que nos captura la imaginación y que nos imposibilita pensar en el futuro. Si os dais cuenta, en estos momentos la distopía se ha vuelto conservadora, ¿no? Como dice Yayo Herrero, ¿no? Vivimos en un mundo que proyecta más distopías que utopías, ¿no? Ahora, el pensar en cuatro utopías es casi revolucionario, ¿no? O vuelve a ser revolucionario, ¿no? Por eso es interesante pensar cómo podemos activar imaginaciones que vuelvan a introducir la utopía. Entonces, yo, por eso me cuesta pensar en el futuro, aunque paradójicamente me gusta pensar que podemos iluminarnos con utopías que nos ayuden a trazar un presente diferente, ¿no? Es lo que a mí me interesa. También me ha preocupado, o este texto que yo escribí, justamente era porque, en el momento en el que lo escribí, era porque me parecía que el debate que se estaba dando en los museos en España tenía que ver más con unas condiciones sanitarias de visita al museo que con replantearnos de manera estructural cuáles son los problemas que nos, bueno, que nos pone o que ha evidenciado la pandemia, aunque muchos veníamos hablando de los problemas en muchos foros, ¿no? Que tenían que ver con unas proyecciones subjetivas relacionadas con que el planeta no tiene límites y que podemos seguir creciendo, acumulando y acelerando todos nuestros procesos, y que en el caso del museo también tiene que ver con las subjetividades, ¿no? No solamente con las cuestiones materiales, sino también con las subjetividades, ¿no? Que nuestros imaginarios de libertad sean tan petrodependientes como son volar, coger un coche, o sea, todo eso es absolutamente petrodependiente, ¿no? Y eso, de alguna manera, ha sido algo que el arte también ha contribuido a generar esos imaginarios de aceleración o de petrodependencia. Entonces, a mí en aquel momento me preocupaba que no se estuviese debatiendo en cuáles son los cambios estructurales que tenemos que hacer para un mundo que está en continuo cambio y que este continuo cambio no es algo temporal, sino que es permanente. Y yo, bueno, para los que no sois de España, pero creo que allí también sufrís muchísimas catástrofes naturales, en España obtuvimos la gloria, que fue una dana en enero que borró parte del delta del Ebro, ¿no? Y eso fue, construyó o hizo que hubiese los primeros refugiados climáticos en Europa, están ya en España, ¿no? Y de repente llega la pandemia, ¿no? Y parece como que pasamos por encima de estos temas, cuando en realidad es una cuestión que está, bueno, que está a la orden del día y que forma parte de nuestra realidad actual, ¿no? Ahora lo que me preocupa es que el debate está hablando ya de un museo post-COVID, ¿no? Yo creo que el propio manifiesto del CADOSEM era para el museo post-COVID, ¿no? Y yo digo, bueno, qué ganas de anticiparse cuando estamos en plena COVID, ¿no? Cuando estamos en plena pandemia. Entonces, por eso tengo ciertas cautelas en, está bien pensar en el futuro, pero no anticiparnos, porque hay una aquí y ahora que tiene unas implicaciones políticas y geopolíticas y de redistribución que tienen que ser atendidas, ¿no? El anticiparnos me plantea problemas, aunque esto contradiga lo que decía antes de no estar atrapados en el aquí y ahora, ¿no? Pero es una ida y vuelta que nos tiene que ver, porque hay algo que me preocupa de las modas del mundo del arte, es que vamos cogiendo olas y ahora estamos como en el mundo post-COVID, ¿no? Y entonces estamos reimaginando los espacios y creo que hay que ser un poco más riguroso y pensar que hay de fondo de la pandemia y qué síntomas podemos ver que están más allá de la pandemia y a los que estructuralmente tenemos que responder. En este sentido, me ha gustado mucho esto que ha dicho Eugenia en relación a un museo del primer mundo. Creo que tiene que ver mucho con esta idea de fracaso que a mí me interesa, ¿no? Cómo hay una idea del éxito que es supernormativa y que también atrapa ciertas imaginaciones de poder hacer las cosas de otra manera, ¿no? ¿Qué sería un éxito en un museo? Pues en tu caso, esto es de ser un museo como el primer mundo, cuando estos museos son un absoluto fracaso, ¿no? No funcionan para nada, ¿no?
porque dependemos de los turistas, dependemos de los ingresos de entrada, dependemos de unas lógicas que han sido impuestas y que han generado unas convenciones que en realidad el museo que verdaderamente tiene éxito a lo mejor no es el museo que verdaderamente queremos, ¿no? Es un museo que está respondiendo a unas normatividades que no responden a nuestros verdaderos deseos. Por eso a mí me parece que es muy interesante cuando nos atrevemos de las instituciones culturales a fracasar o a proponer otros modelos que rompen las lógicas imperantes, ¿no? Que dicen, pues mira, pues yo no tengo ingresos propios, ¿no? Porque es algo que en los museos europeos, o al menos españoles, es casi como una norma, ¿no? Tenga que haber ingresos propios, ¿no? Y que los directores salen sacando pecho de sus ingresos propios, cuando en realidad eso es aceptar la norma neoliberal de que la cultura tiene que tener ingresos propios o que tiene que tener un éxito en relación a lo que vende, ¿no? Y eso a mí me parece que tiene que ser radicalmente cuestionado, ¿no? Para preguntarnos qué museo, para qué mundo, ¿no? ¿Qué mundo queremos construir desde los museos y de qué mundo participamos? Y ahí creo que es fundamental que pensemos en qué medida los museos contribuimos o trabajamos en dos esferas, ¿no? Por una parte estaría toda la esfera de producción de imaginarios, y ahí creo que apostar por unas prácticas artísticas que son o que producen una economía libidinal de bajo impacto ecológico, ¿no? Una que de alguna manera generan deseos o proyecciones que tienen que ver con, bueno, pues con imaginarios no tan petrodependientes, o que no tienen que ver con el consumo, o con una idea de abundancia que pasa por el consumo o por tener más cosas materiales en nuestro entorno, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión que el museo puede producir esos imaginarios que hackean, ¿no? Como el mercado produce deseo, ¿no? En nosotros mismos, ¿no? Las redes sociales o la manera en la que se compra compulsivamente ropa u objetos, productos para el hogar, ¿no? Y en qué medida el museo puede trazar unas genealogías que en el arte o en la historia del arte han desafiado esas lógicas, desde el surrealismo al situacionismo o al propio Lanar, ¿no? Que hablaba de la entropía, ¿no? Y la entropía tiene que ver directamente con estas cuestiones ecológicas. Pero por otra parte, creo que es algo fundamental y creo que es algo que creo que los museos tenemos que ser mucho más conscientes, es cuáles son las bases materiales de nuestro trabajo, cuáles son los fundamentos materiales de nuestro trabajo. Y ahí voy desde cuánto pagamos a los trabajadores, cuánta gente malvive del museo porque somos contratados, cuántos viajes se hacen innecesarios o cuál es la idea de internacionalización del museo y por qué tiene que ser una perspectiva de internacionalización leída solo desde un lugar, ¿no? Yo hablaba de internacional, en vez de internacionalización, ser internacionalista, ¿no? No hace falta tener esta proyección global continua, ¿no? De movilidad continua que ha alimentado el arte, ¿no? El mundo del arte en las últimas décadas, ¿no? Que de alguna manera ha contribuido a esta movilidad continua, esta movilización continua también de proyectos con gente sin ninguna afiliación institucional, que está como freelance, ¿no? Haciendo proyectos todo el rato, ¿no? Y claro, cuando te das cuenta de que el mundo para porque hay una pandemia, el mundo se descompone para todo este tejido cultural que tenemos en torno a las instituciones, de gente que no tiene sustento porque vive a lo que cobra en el mes, en ciudades como Madrid o Barcelona, con los alquileres desatados, ¿no? Entonces, pensar cuáles son las bases materiales y qué tipo de vida generan los museos, ¿no? Esta cuestión, y la cito de nuevo a Yayo Herrero, ¿no? Esta cuestión de cómo hemos construido una cultura que está en directa lucha con la vida, ¿no? En continua guerra con la vida, ¿no? En la que los productores culturales estamos en continua batalla con nosotros mismos para llegar a lo que tenemos que llegar, y toda la gente que nos rodea, ¿no? O todo el ecosistema que construye el museo es un ecosistema que vive en falso en cuanto a sus bases materiales, ¿no? Porque es excesivamente contaminante, pero también en todos los sentidos, ¿no? Contaminante en cuanto a los gases que lanzamos a la atmósfera, pero también contaminante en relación a las relaciones que genera, ¿no? Que son relaciones precarias y extremadamente débiles, ¿no?
Y eso, de alguna manera, bueno, con mitos como el de la novedad, con mitos como el de la aceleración. Entonces, si pienso en el museo por venir, ¿no? Me gustaría que ese museo lo empezásemos o lo estemos trabajando ya ahora, ¿no? Que no sea un museo que proyectemos hacia el futuro y que esté solamente basado en palabras, ¿no? Sino que de alguna manera sea, yo creo que hay una apuesta que tenemos que hacer y ya termino, ¿no? Que tiene que ir en dos direcciones, que por una parte tiene que ser rematerializar la cultura, es pensar cuáles son las bases materiales de la cultura y con todo esto que he expuesto ahora, pero podríamos hablar de un montón de casos, pues, y por otra parte descarbonizar la cultura, ¿no? Pensar en qué medida estamos contribuyendo a ser foco de turistas en las ciudades, ¿no? Con todo lo que significa y como a la vez nuestras economías dependen del turismo, ¿no? Las economías de los museos españoles generan turistas, pero a la vez necesitan a los turistas para vivir. Entonces, como esas dos cuestiones me parecen fundamentales para sentar las bases de un museo por venir, ¿no? Y o lo hacemos o nos lo harán a golpe de pandemia o a golpe de recorte o a golpe de nueva crisis. Hay algo que yo siempre digo cuando aquí en España se dice, no sé si en El Salvador, ¿no? Como que todavía no nos hemos recuperado de la crisis de 2008. Pues a mí me parece que eso es hablar en falso, ¿no? La crisis de 2008 no nos vamos a recuperar nunca. O sea, impuso una nueva realidad. Creo que esta pandemia impuso una nueva realidad y es que esta es la realidad. O sea, volver a pensar que podemos dar marcha atrás o seguir pensando, proyectando estos imaginarios de crecimiento continuo, creo que es trabajar en falso, ¿no? Dentro de las instituciones, porque lo que tenemos es que empezar a anticiparnos, pero no por la aceleración, sino más por la especulación, ¿no? Y hasta aquí llego. Sí. Bueno, veo que Antonio ya está ahí listo con la pregunta, yo me la apunto para después. Sí, no, yo quería, a partir de lo que mencionó Eugenia y que nos comentó Pablo, evidentemente estamos pensando en un museo que se sitúe en su contexto, que investiga, que conoce a la gente, que se envuelve en las dinámicas y en los procesos. Entonces la pregunta que quiero hacer es, ¿qué medida un museo que se construye a partir de los productos, en un sentido plenamente capitalista, ¿no? Que pensamos en los productos, pensamos en el costo, pensamos en el valor del objeto, más allá de la interacción que el objeto puede tener en la dinámica del pensamiento de un lugar, o cómo puede insertarse en la sociedad, casi que en algún momento el objeto se impone en lugar de el objeto convivir con la sociedad en los museos. ¿Cómo podemos pensar ese museo situado en el contexto? No solo desde el contexto que habita, sino también desde las narrativas que construyen. Conmigo, no, esa pregunta. En realidad, a los dos, ¿no? A Pablo y a ti también. Ok, perdón. Yo creo que tiene que ver con, para mí, en mi experiencia profesional, tiene que ver con la idea de entender el arte como una herramienta, como una posibilidad y como una oportunidad. No solo con lo que bien tú dices, con su fin material. Tiene un bagaje de significados, de reflexiones por detrás, de intereses, tal que para mí eso es tan importante y crea estas oportunidades de desarrollo y estas oportunidades de contribuir a ese desarrollo. Que para mí no termina de solo ser el objeto en sí, ¿no? Todo el proceso que conlleva, por decirte, nosotros ahora estamos muy interesados en dar más voz no solo a las producciones artísticas de los artistas, sino a los artistas en sí, en su historia, siempre cuando te explican una obra, ¿no? O te dice que quién la ha hecho, te dan como una biografía de dónde ha expuesto, de dónde tal, pero nosotros sí que queremos preguntarnos qué han sido o cómo ha sido la evolución de su parte más reflexiva en relación a su práctica artística. Entonces,
Sí, la pregunta iba por ahí, pero... Sí, y también pensar cómo se inserta el objeto como una forma de pensamiento más allá del objeto, porque el objeto mismo a veces es como coleccionar objetos muertos, ¿no? Que no terminan de dialogar con la sociedad. Lo mismo que pensar en un artista en función de su currículo, al final vemos una estructura que no necesariamente es el artista, es una forma de un sistema que a veces ni siquiera se relaciona con la sociedad misma porque se separa de la misma sociedad. Pensar en un museo que se sitúa en su contexto, va la pregunta en relación a los objetos que luego expone, cómo en un momento determinado forma parte de la dinámica social. Claro, o sea, bueno, claro, yo, o sea, yo sí que es que es en el marco de, claro, es que es muy complicado, o sea, es por seguir un poco intentando responder tu pregunta en relación al debate, ¿no? Lado como el Museo del Futuro, claro. Yo no creo que el Museo del Futuro tenga que ser un museo que no tenga objetos, ¿no? O que no sea un museo que no tenga que tener objetos del pasado, o que no creo que sea un incluso tener objetos que no se relacionen con la sociedad en ese momento, ¿no? Porque también yo creo que el museo no tiene que ser solamente un lugar en el que vamos a ver lo que nos reconocemos, sino que justamente tiene que ser un lugar en el que nos podemos reconocer en algo, pero también algo en lo que nos produce un extrañamiento que nos hace cuestionarnos, ¿no? Nuestro yo, ¿no? Y nos despierta la imaginación, ¿no? Nos despierta otras posibilidades, ¿no? Y creo que esa es una de tanto el museo como su aparato crítico, ¿no? Y los objetos artísticos que están en él, para mí tienen que generar este tipo de experiencias de extrañamiento, ¿no? O que nos puedan alumbrar o contribuir a pensar de otra manera, ¿no? O situarnos en otra manera. Entonces, en este sentido, sí que creo que el museo ahora debería empezar a atreverse a ensayar otras formas de trabajo, tanto con sus colecciones, en el caso de los que tienen colecciones, como con la manera de generar exposiciones temporales, ¿no? Y en la manera en la que no tengo una solución para eso, sí que creo que tendría que ser una cuestión de desaceleración y una cuestión de pensar o pensar muy bien los términos en los que se producen estas exposiciones, ¿no? Ahí sí que creo que debería arriesgar más en la producción de otro tipo de exposiciones, pero sí que creo que los objetos artísticos tienen muchísimo valor en el pasado, ¿no? Porque nos aportan o nos arrojan cierta luz, ¿no? Específicamente aquellos, insisto en lo que decía antes, ¿no? Aquellos trabajos artísticos que no afirman, ¿no? O que no se reafirman en algo, sino que justamente generan dislocaciones en los propios discursos hegemónicos de la historia del arte o los propios discursos hegemónicos de una nación, ¿no? En términos de museos nacionales. En paralelo a esto, sí que creo que el museo tiene que activar otro tipo de procesos, y ahí es donde entra toda la parte que yo trabajo más, ¿no? Que tiene que ver con los programas públicos, como procesos de situar el museo en el espacio en el que está, ¿no? Y de generar relaciones a largo plazo que puedan, de alguna manera, generar proyectos que por sí mismos tengan sentido, más allá de responder a una agenda propia del museo, ¿no? Sino en qué medida el museo se deja afectar por su entorno, ¿no? O en qué medida el museo aprende de su entorno o aprende de quienes forman parte o las comunidades que forman parte de su entorno, ¿no? Y creo que eso es fundamental, hasta qué punto el museo puede ablandarse y vulnerabilizarse para dejarse penetrar por los públicos, ¿no? Por las comunidades, en la manera en la que podemos dejar de pensar la triada, ¿no? El patrimonio con el patriarcado y el paternalismo, ¿no? Que es un poco como la triada en la que el museo está fundada, ¿no? El museo viene a enseñar algo, a mostrar un patrimonio que está en propiedad y que pertenece a alguien que es más poderoso que el que lo visita, ¿no? Y al patriarcado porque afirma ese tipo de discursos, ¿no? Entonces ver esa triada cómo se puede celebrar, ¿no? Para construir otros museos, ¿no? Que puedan responder a otras lógicas, ¿no? Y a otros paradigmas.
Yo hay una cosa que vincularía con la pregunta que ha hecho Antonio, partiendo de la exposición anterior de Pablo y de lo que estabas contestando, a mí me parece como clave para entender el Museo del Futuro como que un futuro que arranca hoy, en el que estamos ahora, o sea, cómo estamos ahora empezando a trabajar, cómo nos reconfiguramos, cómo nos reordenamos, ¿no? Y creo que hay un tema que has comentado tú, Pablo, a partir también del texto que habías escrito de notas para el Museo Porvenir, sobre el tema de la petrodependencia, ¿no? O sea, cómo es tan obvio cada vez más un mundo que se ha organizado en torno al consumo petrolífero, donde el petróleo marca el devenir de la... de nuestro día a día, de nuestra economía, de nuestro consumo, de nuestra política y de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, desde ese sentido, y siendo los museos espacios de arte y siendo el arte un narrador, ¿no?, de lo que está pasando, ¿cómo podemos utilizar ese poder que se tiene en las instituciones para cambiar? No sé, no quiero ser naif, sé que no vamos a cambiar el devenir capitalista del mundo y eliminar el petróleo, pero ¿qué acciones podemos tomar como museos para visibilizar esa petrodependencia y visibilizar la negatividad que implica esa petrodependencia? Claro, o sea, yo no tengo una solución para esto, ¿eh? Pero sí que tengo... Nadie la tenemos, ¿no? Pero podemos intentar pensar en pequeñas... Sí. Pero creo que en la, que cada lugar puede pensar en una propia solución. Creo que no es lo mismo que yo piense una solución hablando, viviendo en Barcelona, que cuando vivía en Madrid, que viviendo en Burgos, ¿no? Creo que cada lugar tiene sus lógicas y tiene que encontrar las maneras en las que se produce cultura en ese lugar, ¿no? Pero si te fijas en la historia de los museos, ¿no? O incluso en la historia del arte, o sea, la movilidad que has tenido en los últimos, ¿cuántos? 25 años... de justamente 25 años, desde los 90 hasta la actualidad. Los museos vivían antes y tenían unas dinámicas antes, es verdad que entraron en crisis en la década de los 60, ¿no? Pero los museos ya habían existido y no habían dependido del petróleo. Ya habían tenido sus programas educativos, habían tenido, bueno, en el Museo del Caso del Prado, José Eugenio Dors, o sea, ha habido una tradición. No vamos a volver al siglo XIX, ¿no? A principios del XX, pero tampoco hay que especular tantísimo, ¿no? Hay algo que también, como ahora mismo, por ejemplo, en lugares como Barcelona, hay una cosa que es, bueno, que yo pienso un montón, ¿no? Es cómo podemos generar otro tipo de, bueno, invitaciones que pasen más por lo local, ¿no? Por lo local y pienso lo nacional, ¿no? Hasta en España sí que hemos tenido como una tradición de tener invitados como norteamericanos o de otros lugares que eran... En realidad, bueno, en estos momentos estamos pensando cómo invertir más, traer gente del cono sur, ¿no? Porque nos parece por la deuda histórica y por la tarea de descolonización necesaria en las instituciones, pero repensar cómo cosas entendíamos como éxito en el pasado, cómo podemos empezar a generar otras escalas de valores dentro de las instituciones. Porque en realidad, bueno, pues escuchar a Vandana Shiva es fantástico, pero puede tener a un Yayo Herrero o escuchar a Marina Garcés, en el caso de Barcelona. ¿Cómo puedes generar otro tipo de economías también del pensamiento que no pasen tanto por estas lógicas de la movilidad continua, ¿no? Que al final son insostenibles también, ya realmente en términos de petróleo o petrodependencia, sino también en términos vitales, ¿no? ¿Quién puede aguantar esta movilización continua, ¿no?, de un lugar a otro? Y más allá de eso, ¿qué aporta esa movilidad continua cuando es solamente ir a hacer un bolo, ¿no?, de un día, pasar una noche y luego irte a otro lugar, ¿no?, y repitiendo la misma... O sea, yo creo que eso sí que hay que pensarlo radicalmente, y eso es generar otras economías, ¿no? A lo mejor economías, ¿no?, de tener grandes nombres del estrellazo de pensamiento crítico, ¿no? Como pequeños ejemplos, ¿no? Como generar o generar procesos alargados de trabajo, ¿no? En vez de esta idea de los eventos, ¿no? Aunque no son soluciones absolutas, pero creo que hay como, bueno, que solamente teniéndolo en cuenta, generas otro tipo de prácticas. Hay un tema también vinculado a lo que decía Pablo, Eugenia, que creo que todos los museos tenemos que pensar, o centros culturales en el caso nuestro, que también es el tema vinculado a los cuidados, a la precariedad laboral, a la desigualdad, ¿no? Yo creo que aquí en El Salvador, creo que en España también, por lo que hemos visto en las noticias, pero desde luego aquí en El Salvador ha sido evidente, o sea, esta pandemia ha hecho mucho más visible y mucho más evidente la desigualdad.
Aquí ha habido gente sacando banderas blancas a los balcones y a las carreteras pidiendo comida porque no tenían para comer. En España ha habido colas en Cáritas para pedir alimentos. Creo que esta pandemia ha hecho visible esa supuesta normalidad a la que queremos volver, pero que queremos volver de verdad a esta normalidad que genera estas desigualdades. Me recuerdo que eso lo decía Marina Garcés en una entrevista que le hacían en Carne Cruda, que decía, ¿de verdad queremos volver a una normalidad basada tan estrictamente en la desigualdad ordenada y organizada en la que se explota al trabajador? Y en eso creo que en el arte y la cultura somos especialistas. Lamentablemente, en el arte y la cultura, los que somos actores culturales, los que hemos vivido, todos hemos vivido con contratos precarios. Eso, creo que casi todos los que nos hemos movido en el momento, en el mundo cultural, hemos pasado en diferentes etapas de nuestra vida por ese tipo de contrato donde no tienes seguridad social, no tienes un contrato bien armado que te permite una cierta estabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo desde las instituciones también hemos sido parte? No lo digo como responsable, que no lo soy, pero lo hemos sufrido probablemente y lo seguimos sufriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos visibilizar ese tema para hacerlo más público y para que de alguna manera esto nos haga reflexionar sobre a qué normalidad, no me gusta utilizar esa palabra, pero creo que me entendéis, ¿no? A qué normalidad querríamos volver. O sea, de verdad no hay salidas a esta situación que hemos creado, que es un monstruo que se muerde la cola, en el que realmente, especialmente en la cultura, hay tanta precariedad, ¿no? Para mí, es que hay posibles respuestas, pero sí creo que, para empezar, si tú empiezas por el tema de cuidados, la de veces que hemos tomado un trabajo, un proyecto o una decisión incluso, que éticamente a ti no te terminaba de encajar, pero como estás en esa situación precaria, o el proyecto mismo está en una situación precaria, o la institución, pues terminas tomando esta decisión o digamos, en la controversia que se genera en relación a los patrocinadores de los eventos, de las exposiciones, de este tipo de cosas, ¿no? Esto en términos de la institución. Y luego, a nivel personal como gestor, como ¿hasta dónde llegas en cuidarte a ti mismo en ese sentido? Y creo que otra de las situaciones que también es bien importante es que en El Salvador específicamente lo he visto ahora, seguimos manteniendo la idea que la gente, o sea, que alguien decide ser artista porque no puede hacer otra cosa, porque no encaja en otra forma de trabajo formalizado, que es como esta disciplina. Que de nuevo, o sea, que te exige el sistema capitalista o que te exige. Entonces, claro, nosotros somos gestores culturales porque no podemos hacer otra cosa, el artista es artista porque no puede hacer otra cosa, pues entonces ahora nos aguantamos porque es que además es un privilegio poder vivir, en caso que lo logremos, de poder hacer esto que hacemos, ¿no? Entonces, eso por una parte, luego por otra, lo que hablaba Pablo es que cuando estamos en una situación de precariedad y cuando estamos en una situación de desigualdad tan grave como en este país y tan violenta como en este país, obliga a una lógica de supervivencia, y esta lógica de supervivencia no es cooperativa en lo más mínimo, porque aquí sálvese quien pueda, ¿no? Es la base del final del sistema capitalista, pero que encima lo hemos perpetuado y lo hemos ido incrementando conforme. Entonces, al final es como, bueno, justificamos lo injustificable y tiramos para adelante porque creemos en el objetivo del proyecto, porque creemos en la importancia de hacer ese proyecto o de esa institución o tal. Entonces, creo que, no sé si, o para intentar darle algún tipo de respuesta a esa pregunta tan gigante, es empezar por cuidarte y por saber cuáles son tus límites. Y en el caso del museo en particular, sí que hemos estado evaluando la idea de
de hacer un código de ética y de pasar por un proceso de construir y coelaborar este código de ética para que empiece a sentar las bases de decir hasta aquí vamos a llegar. Lo que pasa es que el museo en particular, pues tú lo conocerás en ese sentido, está insertado en la zona turística, la zona de mayor capacidad económica, está allí, ¿no? Y entonces, y ha sido fundado históricamente por eso. Entonces, claro que romper eso es lo que dice Pablo, que tan valientes seremos nosotros en empezar a cuestionar ese legado, ¿vale? Y empezar a permitir esa permeabilidad y esa crítica que en este país, la crítica se entiende como algo tan nocivo, digamos, o tan violento incluso, sino más que todo como una oportunidad de crecer y de mejorar en base a eso. Yo por intentar contestar a tu pregunta, creo que hay, bueno, creo que hay, como intentaría, lo voy a intentar contestar rápidamente en relación a tres aspectos, ¿no? Uno creo que sí que es interesante, o es lo que dices, cómo lo podemos visibilizar más, pero es que cuántas veces hemos estado en espacios de visibilización de la precariedad, la gente más precaria. Entonces, claro, ¿cómo estás contribuyendo al debate? En realidad, o sea, claro, entonces creo que justamente la visibilidad no creo que seas, o creo que ya todo el mundo es bastante consciente de eso y que la precariedad del trabajo cultural ya se lleva hablando décadas. Entonces yo creo que en términos de visibilidad, creo que ya vamos juntos, ¿no? No sé si más. Sí que creo que si se habla en términos de visibilidad, tiene que ser en debates como el que estamos teniendo ahora, no porque lo estemos teniendo nosotros, a lo mejor sí, ¿no? Pero justamente en términos de cómo podemos solucionarlo, ¿no? No solamente por seguir alimentando esta máquina, ¿no? Sino de pensar cómo se va a responder a esto. En el caso, tal como yo lo estoy intentando hacer dentro de la estructura del MACBA, ¿no? Y en el centro del equipo que yo dirijo, ¿no? Que no es todo el equipo del museo, y en el que hay mucha gente que queda fuera de sus límites, como gente además que está en subcontratas, como los de seguridad o limpieza, ¿no? Que eso es toda una maquinaria de una gran institución que tiene más de 100 empleados en plantilla, más luego todos los de las subcontratas. Creo que en el caso del equipo es, por una parte, luchando por la retribución económica, o sea, cómo se soluciona es luchando por la retribución económica, bien sea a través de sindicatos, o bien sea a través de representantes, o bien sea a través de negociaciones sectoriales, pero una de las maneras de solucionarlo es solucionarlo, ¿no? Y la otra, que para mí no deja de ser importante, tiene que ver con generar espacios de pensamiento dentro de las estructuras en los que estos debates también se puedan tener. O sea, cómo reconocer dentro del trabajo de gestión cultural que es un trabajo políticamente situado, que es un trabajo de pensamiento y que no es simplemente un trabajo, bueno, de traer y llevar invitados y de generar programas, ¿no? Sino en qué medida se pueden generar debates en los que se hablen justamente de condiciones de trabajo o de cómo de racista es la institución o hasta qué punto descolonizar no puede ser solamente una metáfora, porque si no estás trabajando desde la blanquitud con un concepto que es políticamente muy necesario y que genera violencia, ¿no? Y que debe generarla, ¿no? Entonces, cómo estos debates de alguna manera son fundamentales y enriquecen de alguna manera también el proceso del trabajo cultural, ¿no? Más allá de generar dinámicas de producción y consumo, ¿no? Sino también espacios de reflexión en los que se pueda pensar, ¿no? Y ese pensamiento como los undercommons, ¿no? De Stefano Germi Fred Motte, ¿no? Que es un texto ahora muy expandido, ¿no? Los trabajos comunes. Pues como el pensar juntas, de alguna manera, quiebra esto que decía ahora Eugenia, ¿no? El sálvese quien pueda, y quiebra también esta noción neoliberal de que nos quieren solas, ¿no? Y que nos quieren cada uno con miedo en nuestra casa de que el de al lado nos quite o el trabajo o nos quite el pan, ¿no? O nos contagie, ¿no? Entonces, como justamente dentro de las estructuras de trabajo, si bien el clásico sindicato ya no funciona, pero se pueden articular
otras estructuras afectivas que puedan servir para la priorización, ¿no? Y que puedan de alguna manera construir estructuras de apoyo mutuo, ¿no? Que también son muy necesarias porque los malestares del neoliberal, ¿no? Que produce el mundo contemporáneo, por no hablar solamente del neoliberalismo, tienen que ver no solamente con las cuestiones materiales, sino también con cuestiones afectivas, ¿no? Y con malestares afectivos que muchas veces tienen que ver con que no llegas a fin de mes, ¿eh? En sus bases materiales, pero a veces no solo esto, ¿no? Porque están relacionadas con la competitividad, la aceleración, la productividad, todas estas cuestiones que, bueno, que generan malestar. Y para mí eso es fundamental del Museo Porvenir, ¿no? El cómo trabaja, cómo están las trabajadoras del museo. Para mí eso es fundamental, ¿no? No solamente pensar siempre que el museo trabaja hacia afuera, ¿no? Que creo que eso es un error. No, el museo tiene una vida adentro, ¿no? Y esos habitantes son los que de verdad lo habitan, ¿no? Porque podemos jugar con la metáfora del museo no es solo para visitar, sino para habitar. Ahí estoy totalmente de acuerdo, pero ya hay unos habitantes ahí, ¿no? Pasan ahí más vida casi que en su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo están viviendo esos habitantes? Justamente, Pablo y Eugenia, mientras ustedes estaban hablando, lo que yo estaba notando a partir de sus palabras es pensar ese museo como un organismo vivo que cuenta con sus trabajadores, que cuenta con la sociedad, ¿no? Que investiga y articula. Pero esto es bastante complicado en la práctica, claramente, ¿no? Y de alguna manera ya algunos esbozos has dado. Me gustaría, de manera como más puntual, que nos ayudaran a pensar cómo un museo puede permearse de las subjetividades y aprender de su contexto en función del futuro. Bueno, en realidad, no tengo una solución para esa pregunta, ¿no? Ojalá. Creo que en la medida en la que se habitan como espacios permanentes, ¿no? Que los que rompen la lógica del evento esporádico, ¿no? Y se puede generar un trabajo en red, yo creo que, en realidad es muy difícil aprender de un visitante que hace una visita de un día a una exposición, ¿no? Es muy difícil de que el museo se vea afectado. Bueno, al final la gente afecta, ¿eh? Porque cuando muchos, pues, rayan una pared, pues al final es que algo le pasa a esa pared, ¿no? O sea, que al final eso pasa de una manera más. Pero en realidad cuando tú generas redes o trabajas en red, ¿no? O trabajas con relaciones duraderas con gente o ablandas las normas o posibilitas a partir de las normativas cómo pueden suceder cosas inesperadas en el museo, ¿no? Eso de alguna manera puede cambiar algunos hábitos. Recuerdo cuando llegué al MACBA que habilitamos un espacio y que es justamente la planta baja del centro de estudios, que no es el edificio más del Museo Blanco, ¿no? Sino que es con el centro de estudios que dirijo. Ahí habilitamos la planta baja y pusimos como unas mesas para que el público pudiese ir, ¿no? Recuerdo que el jefe de seguridad dijo que, bueno, ¿qué normas ponemos, no? Y yo le dije, bueno, aquí está prohibido. ¿A qué está permitido todo lo que no está prohibido, ¿no? Y él me dijo, ¿y qué está prohibido? Digo, pues ya lo iremos viendo, ¿no? Que prohibimos, ¿no? Pero dejemos que aquí puedan pasar cosas, ¿no? Tampoco ha pasado nada tan extraordinario, ¿no? Pero justamente no hubo que poner ninguna norma. La gente ya tiene, está muy, muy normativa. Entonces, esto es como un ejemplo de un uso y un espacio, ¿no? Pero en relación a otras cuestiones, el trabajar de manera prolongada con gente y empoderar en procesos, ¿no? Y habilitar la capacidad de escucha de la institución, yo creo que es una posible solución para afectarte de los otros, ¿no? Sí. Y yo siento que, solo para ahondarle un poco, o situarlo, digamos, en El Salvador también, para dar respuesta a tu pregunta, yo creo que también porque a veces cuesta saber qué tan, dónde estamos en relación a El Salvador en ese desarrollo, digamos, pues una de las cuestiones que a mí me ha parecido más interesante trabajando en España son cuando tú permites fondos concursables, por ejemplo, que parece, digo, parece algo muy básico, porque vosotros en España lleváis mucho tiempo trabajando con esto, pero es que cuando tú lo que permitís es establecer solo, digamos, el marco
y luego que lleguen propuestas personalizadas o subjetivas, como tú decías, en relación a temas que le interesan a un artista, a un colectivo de artistas, a unos estudiantes de la universidad, o sea, depende, ¿no? Pero que tú estableces simplemente marco para que luego puedas permitir que dentro de ese marco vayan pasando cosas y luego, año con año, vas, como dice Pablo, ¿no? Así como lo ve él en términos de un espacio físico, pues yo lo veo en términos de los marcos dialógicos que puedas establecer para las propuestas, ¿no? O para los criterios de selección en relación a eso. Entonces puedes ir cambiando tus criterios de selección, tus marcos, tu tal, pero esa es otra idea de cómo se puede hacer, así como lo está mencionando Pablo, que también en términos del espacio físico es eso. Y para ello, en relación al museo, tiene que ver con que tengamos capacidad de ofrecer la oportunidad de hacer proyectos curatoriales que no tienen por qué llamarse curatoriales en el sentido de académico y tal, ¿no? Sino que podamos permitir que muevan y pongan y quiten los objetos, la colección, palabra, pero el no, por una parte y por otra es propuesta, tener la apertura, tener y no solo eso, sino que también al museo también le ha faltado poder ser capaz de hacer públicos esos tipos de criterios de selección en sus cosas. Entonces yo creo que esa es una forma, ¿no? Y la otra también tiene que ver con cómo estableces relaciones colaborativas con otras asociaciones y cómo permites que esta relación colaborativa vaya 7 pasos más adelante del dando-dando, ¿no? O sea, yo tengo este espacio, pues yo tengo estos fondos, entonces con esto hacemos esto. No, sino relaciones colaborativas entendidas como que asumimos que vamos a iniciar este proceso, que vamos a caminar para allá, pero que no sabemos si vamos a caminar 7 pasos, 8, no, si vamos a dar 3 para adelante, 2 para atrás, o sea que no, estas relaciones también permiten que salgamos diferentes de ellas, como que aprendamos de ellas, con personas obviamente, pero como instituciones que seamos, que cambiar las relaciones y con quién establece esas relaciones es otro tema. Claro, yo hay una cosa, estoy totalmente de acuerdo con esto que dice Eugenia, ¿no? Pero también hay una cosa que ahora, según contestaba ella, que yo estoy pensando ahora mucho y que creo que tiene que ver con, ahí sí que espero que sea un museo del futuro, tiene que ver con la gobernanza de las instituciones, ¿no? Cómo se configuran, porque creo que muchas veces hablamos de los públicos o de los colectivos o de las colectividades que tenemos en torno a los museos y siempre es como para que los equipos de mediación hagan trabajo con ellas, ¿no? Que al final la toma de decisiones que se toman los patronatos o al final ahí quienes están son gente que viene del campo de la política o que viene del campo de la empresa, ¿no? Muy pocas veces hay la directora de una escuela vecina de la institución o el presidente de una asociación de vecinos, ¿no? Y creo que eso daría una legitimidad a las instituciones en sus órganos de gobernanza que sería, bueno, que de alguna manera abriría el espectro del museo, tanto en las relaciones que se puedan establecer como en la toma de decisiones, ¿no? Porque es la manera en la que las comunidades entran dentro del museo tiene que ser a partir de trabajo educativo y no a través del trabajo de la toma de decisiones. ¿Por qué se presupone que el presidente de Telefónica sabe más de arte que una vecina del Raval, ¿no? Creo que eso es presuponer mucho y eso me parece que de alguna manera da un sesgo ideológico a cómo se han entendido los patronatos hasta ahora. Entonces a mí me parece que de alguna manera que afectaría a la estructura, ¿no? Y creo que estamos en un tiempo de afectar las estructuras, no solamente los discursos, ¿no? Sería introducir dentro de los órganos de gobierno a estas entidades. A muchos le parecerá una locura, ¿no? O populismo, pero a mí me parece que lo contrario
es peligroso, ¿no? El tener solamente a personas que no están dentro del museo, como tú decías, situado, ¿no? Porque no hay, porque por ejemplo en la toma de decisiones sobre la ampliación de un museo no pueden estar representados los vecinos del barrio a quienes les afecta directamente esa ampliación, ¿no? Y estamos, y tenemos a lo mejor gente que participa en una constructora tomando esa decisión, ¿no? Entonces creo que ahí, bueno, esto es una medida muy radical, ¿no? Y probablemente este vídeo, si lo ve gente del patronato del MACUA, no le guste, ¿no? Pero también forma parte de nuestra obligación decirlo, ¿no? Que es necesario replantear estos órganos de gobierno, porque si no siempre estamos en una ficción en relación a integrar las comunidades dentro de los museos, ¿no? Porque es una ficción del sí pero no, ¿no? Te dejo que entres a través de esa actividad que está guiada o de esta convocatoria. Pensémoslo de manera radical en el Museo del Futuro, ya que estamos en una ficción especulativa, y qué pasaría ese patronato, empezamos a pensar la sociedad civil, no solamente como la sociedad de los propietarios, sino también qué pasa con los imparte de esa sociedad civil, ¿no? Que ni siquiera tienen representación tampoco los órganos de gobierno de las instituciones. Yo creo que ahí el trabajo de Eugenia en el Marte va a ser bien importante, porque justo vienes de un campo en el que estás acostumbrada a trabajar con comunidades y con territorio, ¿no? Entonces creo que en el Marte también, a lo mejor si lo están oyendo del patronato, también van a hacer como los del MACUA, pero sería súper bonito y súper importante que eso pudiera pasar, ¿no? O sea, soñando por un mundo del futuro. Y ambos dos venís, a mí eso me pareció súper interesante, de ese sector de la educación, ¿no? De los programas educativos, de los museos, que yo, para mí, que han sido como la manera más, perdón que mueva ese, estaba moviendo el hilo. Para mí los programas educativos, viendo lo que está haciendo el MACUA, lo que ha hecho también el MARTE, que ha empezado también a trabajar con estos programas más anclados en el territorio, con barrios, con comunidades, con escuelas cercanas, para realmente, sí, solo a través de acciones puntuales, pero ya hay esas acciones que antes no había, ¿no? Me gusta mucho cómo de verdad es, creo que de esos programas puede venir el cambio del museo, ¿no? Probablemente, porque tienen la mirada más fresca, la mirada más crítica también, y la mirada con una potencialidad de generar cambios más importante, ¿no? Entonces ahí creo que ambos dos estáis en esos equipos de programación y de programas educativos, y creo que desde ahí es de donde más se pueden generar cambios en los museos hoy en día, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que no creo que sea desde donde más, ¿eh? Creo, yo sí que creo que el museo es una estructura educativa y que tiene que ser transversal ese trabajo, ¿no? Cuando se especializa esa tarea, me parece problemático, ¿no? Creo que pues está bien que haya especialistas de la educación o que trabajemos desde esa perspectiva, pero creo que tiene que ser una misión de la institución, porque en realidad toda la institución trabaja para los públicos, no solamente el equipo de educación, ¿no? Sino que la institución es en sí misma, tiene sentido cuando abre las puertas y alguien entra, ¿no? Como una función de teatro, ¿no? Entonces, para mí creo que eso tiene que estar desde el equipo curatorial hasta todos los no tiene que impregnar toda la filosofía de la institución, ¿no? El cómo, el que, cuál es su potencial transformador, pero también su potencia o su capacidad de dejarse transformar, ¿no? Y creo que eso, bueno, muchas veces eso tradicionalmente hemos, y seguimos siéndolo, esto también hablo desde una posición idealista, ¿no? Pero seguimos siendo los quienes estamos más en terreno en el terreno y con las comunidades, quienes recibimos esas informaciones que a veces traducimos para la institución, ¿no? Pero creo que tiene que ser una tarea de todos, ¿no? Porque si no es un error, y además se acaban jerarquizando ese tipo de prácticas, también a niveles salariales, ¿no? Como los equipos de educación cobran menos que los curatoriales, ¿no? Creo que es fundamental que cambiemos esa manera de pensar la institución, ¿no? Como las que unos piensan y otros transmiten, o unos producen otros y otros transmiten, ¿no? Creo que eso es problemático.
una pregunta sobre eso, porque ya mencionaba en su momento que Cándolos pensaba en ese ente, ¿no? En lo orgánico que es un museo, más allá de una cultura ajena a la sociedad. Y partiendo de las palabras que mencionaba Pablo también, lo mismo para Eugenia, es necesario, teniendo en cuenta, perdón, hago el paréntesis, teniendo en cuenta que curadores y curadoras, y como directores y directoras de museos, son creadores de narrativas, ¿no? Al ser también en un momento determinado como productores de narrativas y como traductores de las experiencias de la sociedad, ¿no? Es necesario cuestionar también, pienso, al pensar en esta nueva idea de museo, esas profesiones. Pues yo creo que y es donde también tiene que ver la voy a liar con esta, pero bueno, cuando pensamos en las personas que han estado históricamente marginalizadas, ¿no? Entonces tienen una mirada particular de un contexto, y cuando te digo contexto no solo te estoy hablando de un territorio, ¿no? Todo el contexto cultural y social. Y entonces, para mí en términos de narrativas, lo que me parece sumamente interesante en relación al futuro, pero que ya es una cuestión que viene empezando a darse en los museos y que en otros lados, y eso es que siempre podemos, si nosotros vemos las narrativas no como una cuestión de informar, sino como una cuestión de repensar, de redefinir, de reconceptualizar, eso también va un poco a la pregunta del objeto, ¿no? Si es que tú le puedes dar mucha vuelta en relación a qué querés, o sobre qué querés reflexionar, o sobre qué narrativa querés generar. Entonces sí que hay que reconducir el concepto de profesionalismo también, creo yo, en ese sentido, ¿no? También me acuerdo que mucha de la crítica de cuando me eligieron a mí para el puesto era, pero ¿por qué no un director que no viene de estudiar historia del arte, que no viene, o sea, que yo soy psicóloga clínica y vengo de, que luego he ido redefiniendo eso, pero que ahora es cuando creo yo que tenemos que repensar quién es un artista, quién es un curador, cómo se relaciona, cómo se relacionan entre unos y otros, cuando hablamos de público, ¿no? Lo que dice Pablo, se pone jerarquías, incluso en los museos es súper común que el último que se le consulta es al programa educativo, ¿no? Porque primero va el curador, o luego la programación, o al revés, luego pues se le entrega al equipo educativo para que él lo traduzca en sentido. Entonces hay que, yo sí creo que como hay que darle vuelta a todo eso, y hay que repensarlo eso, y luego tener muy, muy claros los tiempos para permitir narrativas, para permitirnos realmente pensar y repensar, es que en un solo tema, en El Salvador como que nos vamos por otros lados, y yo sí he pensado en términos de narrativa de poder tener la capacidad, o por lo menos yo sueño y quisiera tener la capacidad de poder masticar y digerir un tema durante un año, ¿no? En relación al museo, ¿no? A través de actividades expositivas, a través de actividades educativas, pero que uno solo, ¿no? Y luego ver y desgranar todas las capas, y no solo eso, permitir que ese proceso sea permeable en sí, que no sea un producto terminado de inicio. Entonces, es mi intento de contestar esa pregunta también.
Pues hablábamos con Antonio que vamos a ir cerrando, si les parece. Les recuerdo que en España son más de la una de la madrugada. Ya Pablo veo que le pone los ojitos de sueño. Vamos a ir terminando. Os agradecemos un montón vuestra participación en este conversatorio. Creo que hay algún comentario o alguna pregunta del público que Antonio quería trasladaros. Bueno, hay un comentario que quiero leer porque creo que también es importante agradecer a las personas que nos están viendo por Facebook. Así que para atender, ¿no?, y para poder escucharles y sepan que estamos atentos también de ellos, de ellas, pues voy a leer un comentario, ¿no? Marcela es, nos dice, necesitamos un museo más inclusivos e interactivos, que sea un espacio para que la gente acceda al arte y pueda experimentarla de diversas formas. Luego tenemos algunos otros comentarios que, de Mauro Art, que aluden precisamente a la manera de cómo se vive de manera precaria, quiero decir, los artistas, ¿no? Y cuenta cómo amigos artistas trabajan en el call center, por ejemplo, o en maquilas, cosa que es muy complicada y que ya han sido igual mencionadas. Y la última que quiero mencionar es Cam Ventosa, que nos dice, hablando de centros culturales, también toca estar muy amarrados a esa lógica de generar un ingreso, ya sea para sobrevivir, o bien para las instituciones a las que responden, ya que dentro de la lógica, vamos a ver, esto va más, ¿verdad? Ya que dentro de la lógica neoliberal somos centros de entretenimiento o puntos de gasto. ¿Cómo se podría repensar esa lógica y más aún, cómo podemos apoyar de mejor manera a los artistas lejos de esta lógica o más bien con una nueva lógica? Los museos pueden empezar a funcionar también como centros. Leo estas preguntas por si alguien las quiere igual responder, y al menos rápidamente, porque Pablo ya sabemos que está bastante tarde. Te agradecemos también la disposición de estar con nosotros, ¿no? Que tanto Eugenia, Luisa y yo estamos en un momento más cómodo, son las 5 de la tarde en tu caso, pues, ¿no? Así que muchas gracias. Dejo las preguntas por si alguien las quiere responder antes de finalizar. Creo que eran más, bueno, que nada comentarios, ¿no?, de alguna manera. Sí, bueno, y creo que la última pregunta la hemos intentado contestar a lo largo de toda la charla, ¿no? ¿Cómo pensar? Y yo creo que esa sintonía de dejar de pensar el museo como un espacio del entretenimiento, ¿no?, como un espacio de consumo, sino un espacio que trabaje en otras generaciones de otras formas de vida y de otras formas de relacionarse, ¿no? Y bueno, yo creo que está más o menos, lo hemos intentado responder, no sé en qué momento era esa pregunta, pero supongo que a lo mejor era más al principio, pero exactamente no nos hemos detenido en eso, pero sí, o sea, casi todo lo que hemos estado hablando de alguna manera va en contra de, o intenta evitar entender el museo como un espacio de consumo, ¿no?, o de espectáculo. O de mero entretenimiento, aunque el entretenimiento tampoco está mal, ¿eh? En tiempos como de pandemia, de crisis, el entretenerse no es tan mal, ¿no? Tampoco lo queremos demonizar. Yo creo que a lo largo de la conversación han surgido muchas pistas, respuestas absolutas. Yo creo que no tenemos ninguno de nosotros, ni creo que sea fácil tenerlas. Y aunque las tuviéramos en nuestra imaginación, sería complicadísimo materializarlas, a menos que nos pusiéramos en plan revolucionario, y no me veo en ese plan, pero sí que creo que se han dado muchas pistas, ¿no?, de como pequeñas pautas o pinceladas de cómo nos gustaría que fueran esos museos, ¿no?, que fueran feministas, que fueran ecológicos, que fueran alejados de la lógica petrodependiente y de los recursos limitados, que cuidaran el planeta, que la vida estuviera, ¿no?, en el centro del museo, que no fuera tanto la obra de arte, que tiene que estar ahí, la tenemos que cuidar y enseñarla y ilustrarla y pensarla, sino que fuera la vida, ¿no?, el ser humano, y así que se generaran espacios para vivir y para habitar, ¿no? Creo que por ahí hemos dado muchas pistas entre lo que nos ha contado Eugenia y lo que nos ha contado Pablo. Así que, no sé, a lo mejor en un momento dado tenemos que ir construyendo ese decálogo, ¿no?, de cómo quisiéramos ese museo del presente, no del futuro, porque tenemos que empezar a construirlo desde ya. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por haber estado esta tarde con nosotros y nada, seguimos en contacto, y también a los que nos han estado siguiendo en redes, que como decía Antonio, no ha habido muchas preguntas como tal, pero sí muchos comentarios destacando cosas que habéis ido mencionando, como el tema de la gobernanza, el tema de la ecología y del medio ambiente, que es tan importante incorporar en las lógicas de los museos. Chao, hasta pronto.
Chao, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí, un saludo. Gracias. Chao.